que tenemos el mismo origen, misma lucha. Nuestros pueblos, la independencia no se las regalaron. Nuestros pueblos dieron la lucha por la libertad, por su independencia, contra yugos coloniales, contra yugos imperialistas. Y en ese sentido, el comandante Chávez, cuando se refería a la madre patria, decía: allí donde está África, están nuestros orígenes. Ustedes saben que Venezuela esta semana, canciller, se viste de fiesta porque vamos a llevar los restos simbólicos de Pedro Camejo al Panteón Nacional. Mañana, en evento conmemorativo además de la Batalla de Carabobo, vamos a llevar los restos de Negro Primero al Panteón Nacional. Y por las venas de Pedro Camejo corría la sangre de África y luchó por la independencia de Venezuela. Superó su esclavitud y participó en el proceso de independencia venezolana. África y Venezuela, conjuntas. Y para nosotros, cuando decimos que es un honor tenerlos a ustedes hoy acá, darles la bienvenida, establecer el mecanismo de consulta política con Guinea-Bissau, es de gran trascendencia. El canciller me decía que, bueno, para poder llegar a Venezuela tuvo que ir a Europa y luego venir a nuestra patria. Eso es lo que yo llamo el bloqueo del norte, al cual el comandante Chávez decía: tenemos que romper ese bloqueo y establecer y profundizar la relación sur-sur. Somos los pueblos del sur. Y recordábamos una carta que, previo a la muerte del comandante Chávez, envió a la cumbre América del Sur-África, donde le decía: desde lo más profundo de mi conciencia, yo ratifico mi compromiso con la madre patria. Y aquí está el presidente Nicolás Maduro, quien también transitó ese camino siendo canciller. Hoy, como presidente, les da la bienvenida a nuestros hermanos de África. Combatimos los mismos males, un cerco mediático terrible contra nuestros pueblos, contra nuestros países. ¿Cuál es la campaña mediática que hay contra África? Que si usted va a sus países, se va a enfermar. O las campañas mediáticas terribles que hay contra Venezuela. Bueno, tenemos enemigos comunes, centros de poder imperiales, neocoloniales, y aquí están nuestros pueblos de pie, superando esas barreras y estableciendo y estrechando las relaciones. Y por eso, para nosotros, ratificamos que es un honor tenerlos hoy en Venezuela, agradecerles además la participación en los actos conmemorativos que tendremos mañana de celebración, cuando llevemos los restos simbólicos de Pedro Camejo al Panteón Nacional, al lado de nuestro libertador Simón Bolívar. Estimado canciller, estimada y distinguida delegación de Guinea-Bissau, bienvenidos a Venezuela. Le da al pueblo de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, la más calurosa bienvenida y agradecimiento por la presencia de ustedes hoy acá. Muchas gracias.